¿Qué tal? Estamos nuevamente aquí, vamos a continuar y en esta ocasión vamos a ver, vamos a hacer la escala de Do. Pero antes de eso vamos a hablar de algunas otras cosas también importantes. Vamos a empezar con la postura. La postura debe ser cómoda. Hay muchos estilos para tocar la guitarra y entonces hay muchas posturas. Hay gente que utiliza talis, entonces se cuelgan la guitarra, pueden tocar de pie. Hay estilos como el flamenco, en el que los tocadores tocan con la guitarra apoyada en la pierna derecha. Es otra forma de tocarla. En fin, hay diversas maneras de tocar. Bueno, yo les recomiendo adquirir un soporte para el pie, le llaman banco pie. A mí me parece lo más eficiente por mi propia experiencia y bueno, pues hay... la guitarra clásica es lo que se ocupa. Hay algunas otras cosas, prótesis, en fin, pero a mí me parece que esta es la opción más recomendable. ¿Sí? Bueno, cualquier tienda de música lo pueden adquirir y son ajustables, pueden ajustar la altura dependiendo también de su propia complexión. Van a encontrar una altura que sea la ideal. Bien, hay... respecto de la altura y de la posición del instrumento, ya les digo, diferentes, incluso dentro de la guitarra clásica hay diferentes vertientes y algunos toman la guitarra completamente vertical, así digamos. Hay quienes la toman un poco inclinada y esto con el afán de proyectar el sonido. Entonces, bueno, yo lo que les sugiero es que busquen una postura que sea cómoda. Sobre todo tienen que cuidar que no estén chuecos, que no estén chuecos, que no empiecen a generar tensiones que no son necesarias y que al final van a reducir nuestra movilidad a la hora de tocar el instrumento. Con esta posición, ya les decía, a mí me parece que es la más eficiente, nos permite encontrar un abanico de posibilidades para la mano derecha y para la mano izquierda. Nos da la posibilidad de encontrar con cierta comodidad las notas agudas. ¿Sí? Entonces, esta postura creo yo que es la ideal. Y siempre, si empiezan a tocar y se les empieza a hacer cansados, si empiezan a registrar alguna tensión en el hombro, en la muñeca o algo, reconsideren, relájense y retomen una postura cómoda, derecha a los hombros. Entonces vuelvan a abordar, vuelvan a tocar y debe ser algo cómodo, algo orgánico, digamos, ¿sí? Entonces, ya les decía, pueden tener el instrumento así completamente de frente, pueden darle cierta inclinación, esto es como yo lo ocupo, recargado aquí en el esternón, esta parte de la guitarra, y el antebrazo recargado en la costilla de la guitarra y entonces la mano va a llegar inclinada, va a llegar en diagonal, que no llegue así. Esto igual nos limita a la hora de generar nuestros sonidos. Esta postura y esta forma con cierta inclinación nos da muchas posibilidades, el abanico se amplía. Bien, respecto de la mano izquierda, procurar que no se deforme de esta manera, aviolinada, le llamamos, que permanezca recta, ajá, así, y eso les va a dar un buen alcance y un buen apoyo. El dedo pulgar lo vamos a tener en la mitad del brazo, más o menos a la mitad, que no sobresalga, porque al sobresalir el pulgar nos limita. Entonces, el pulgar debe estar apoyado a la mitad del brazo, más o menos. Ya les digo, es algo que ustedes van a descubrir y van a ver cuál es la posición ideal. Bien, y también recuerden, el pulgar debe darle apoyo a los cuatro dedos. Entonces, llevarlo solamente hacia el índice o llevarlo demasiado hacia el meñique nos va a dar un apoyo deficiente en uno o en otro extremo. Entonces, tratar de que se equilibre el apoyo que da el pulgar a los cuatro dedos y así tener un apoyo bueno
en cada uno de los dedos y que lo probé el pulgar. Bien, la afinación pues es esencial. Vamos a ver ahora. Les recomiendo que descarguen una app en su teléfono y es lo más práctico. Hay algunas, son Corset. Esa trae el nombre de la nota en español, entonces es muy práctica de usarse. Les trae un indicador y les dice si la cuerda está baja o alta, y ustedes solamente tienen que bajar la cuerda o apretarla. También está la opción de estos afinadores digitales que traen un clip, lo ponen en la cabeza y bueno, también funcionan de la misma manera. Ahí les dice dónde anda la cuerda, si necesitan tensarla más, sube el sonido, o si necesitan aflojarla para que baje. Y ya les digo, es lo más práctico, les ahorra el tiempo de estar afinando de manera así, con el oído, y para lo cual se requiere tiempo, se requiere una cierta práctica para llegar a lograrlo. Entonces, ya les digo, una app y resuelven esa parte. Vamos a continuar ahora. Vamos a la escala de Do. Y pues para esto es muy sencillo. Vamos a decir el nombre de las notas, tal cual, como tal vez algunos ya las han escuchado alguna vez. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Está bien. Estos son el nombre de las 7 notas que tenemos. Y por el momento las vamos a ver así, solamente naturales. No vamos a ver sostenidos, bemoles, y esas cosas vendrán después. Ahorita entonces solamente les pediría que digan el nombre de estas notas. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol. De manera cíclica. Hagan un bucle y repítanlo para que tengan la práctica y que puedan encontrar una nota de manera mental. El nombre, al menos el nombre de la nota, a partir de cualquier otra nota. Es decir, si ustedes empiezan a hacer este ejercicio a partir de Sol, por ejemplo, y entonces sería Sol, La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, y seguir, continuar así. Y esto ya verán después, cuando se trate de buscar notas en la guitarra, va a servir. Bien. Vamos a aprender esto como una receta, como algo fijo por el momento. No es que sea así, pero de momento, para fines prácticos, lo vamos a ver así. Vamos a aprender el nombre de las notas y con eso es la escala de Do. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Bien, ahora vamos a aprender que de Mi a Fa hay medio tono. De Si a Do hay medio tono. Bueno, y esto, ¿cómo se traduce aquí en la guitarra? Pues vamos a ver que en la guitarra cada traste nos cambia el sonido medio tono, ¿sí? Entonces, si ya vimos, por ejemplo, que la cuerda de Sol es la tercera, ahí tenemos la nota de Sol, y decimos que de Sol a La hay un tono para llegar desde la cuerda de Sol al aire, a la nota de La, tenemos que avanzar un tono, es decir, dos trastes, cada traste es medio tono. Sol, así al aire, en el traste 1 estaríamos avanzando medio tono nada más, para La necesitamos un tono completo, entonces un traste más. Traste 2, y ahí tenemos La, Sol, La en el traste 2. Bien. Ahorita esto que sirva solo de referencia. Y es importante porque, por ejemplo, ya les decía, de Mi a Fa, medio tono. De Si a Do, medio tono. La primera cuerda es Mi. Bien, para encontrar Fa, entonces necesito avanzar medio tono. Tengo la primera cuerda, es Mi. Y ahora Fa está en el primer traste. Bien, avanzamos medio tono. Después, ¿quién seguiría? Mi, Fa, Sol. Bien, de Fa a Sol no existe esta condición de que sea medio tono, es un tono completo. Entonces, tenemos Fa y para encontrar Sol avanzaremos un tono completo, es decir, dos trastes. Fa,
sol, ¿sí? Entonces, tenemos la nota de fa, avanzamos un traste, ahí no es, y avanzamos otro traste y ahí ya llegamos a sol. De esta manera, entonces, podemos encontrar, pues, todas las notas que están en el diapasón. Podemos ver, por ejemplo, la cuarta cuerda es re, ¿bien? Después de re, do, re, mi, sigue mi. Vamos a ver que para encontrar mi, partiendo de la cuerda 4 al aire, necesitamos caminar un tono, por decirlo así, es decir, dos trastes. Entonces, tenemos re al aire. En el primer traste tendríamos re sostenido y caminamos otro medio tono más hasta llegar al mi. Bien, ahora para encontrar de mi a fa, medio tono. Ahí ya estamos en mi. Y para encontrar fa, solo avanzamos un traste, es medio tono, y ya tenemos fa. Así podemos encontrar todas las notas que hay en alguna cuerda. Vamos a continuar con re. Después de re, ya vamos a continuar en esta cuerda de re. Después de re encontramos mi, dos trastes adelante, fa, un traste adelante y medio tono. Después de fa sigue sol. Entonces tenemos que avanzar dos trastes. A partir de fa avanzamos uno y dos. Y aquí es sol. De sol a la avanzamos otros dos trastes. Uno, dos y aquí es la. De la vamos a encontrar si, avanzamos dos trastes, uno, dos, si, de si a do, medio tono. Entonces ahí solo avanzaremos un traste y aquí encontramos do. Así podemos hacer con todas las cuerdas, es un muy buen ejercicio para ir imitando algunas notas. Y ahora que ya tenemos esto, una idea de cómo funciona la guitarra, funciona con medios tonos, ya lo vimos, cada traste es un medio tono. Ahora vamos a ver la escala. Siempre recordar ahorita de mi a fa, medio tono, de si a do, medio tono. ¿Ok? Bien, vamos a hacer una primera digitación de la escala de do, que es muy sencilla. Como se recordarán, vimos que en la mano izquierda vamos a tener los dedos, nos vamos a referir a ellos, 1, 2, 3 y 4. Bien, entonces vamos a tocar en la cuerda 5, en el traste 3. Con el dedo 3. Cuerda 5, traste 3, dedo 3. Y ahí tenemos do. Lo vamos a tocar 4 veces, índice medio. Do. Bien, ahora vamos a tocar la cuerda número 4 al aire, es re. Continuamos con mi, que sería la cuerda número 4 en el traste 2. Fa, cuerda número 4, traste 3, dedo 3. Vamos a recorrer de nuevo estas notas: do, re, mi y fa. Bien, empezamos en el do, cuerda 5, traste 3, dedo 3. Re, cuerda 4 al aire. Mi, cuerda 4, traste 2, dedo 2. Y fa, cuerda 4, traste 3, dedo 3. Bien, tenemos do, re, mi, fa. Ahora continuamos. Sol es la cuerda número 3 al aire. Entonces ya tenemos del do al sol. ¿Sí? Vamos a hacer una vez más este recorrido. Bien, llegamos hasta el sol. Ahora nos faltan la, si y llegar a do, una octava arriba. Nos quedamos en el sol, que es la tercera cuerda al aire. Vamos a tocar tercera cuerda, traste 2, dedo 2 y es la. Continuamos, cuerda número 2 al aire, es si. Y cuerda número 2, traste 1, dedo 1 y con esto llegamos al do.
Bien, vamos a hacer el recorrido. Voy a ir diciendo qué nota, con qué dedo, y la tocamos 4 veces cada nota. Vamos, empezamos con el do, cuerda 5, traste 3, dedo 3. Re, cuerda 4 al aire. Mi, cuerda 4, traste 2, dedo 2. Fa, cuerda 4, traste 3, dedo 3. Sol, cuerda 3 al aire. La, cuerda 3, traste 2, dedo 2. Si, cuerda 2 al aire. Do, cuerda 2, traste 1, dedo 1. Con esto tenemos la escala de do. Bien, ahora vamos a tocarla y vamos a tocar ya sin indicaciones, solamente vamos a tocar las notas. Vamos a llegar a do haciendo 4 sonidos por cada nota. Bien, vamos a practicar la escala así, 4 sonidos por cada nota, después 3 sonidos por cada nota, vamos a reducir, vamos a hacer solamente 3 sonidos. 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, así hasta llegar al do, después solamente 2 sonidos por cada nota. Y por último, un sonido por cada nota. Bien, pues para terminar, vamos a hacer un recorrido hacia el do más agudo y después vamos a regresar sobre nuestros pasos haciendo 4 sonidos. Lo voy a hacer completo el ejercicio hacia el do más agudo y de regreso con 4 sonidos, y este ejercicio hacerlo, primero lo vamos a hacer solamente ascendente, solamente hacia el do agudo, hasta llegar ahí, con eso es suficiente, 4 veces, 3 veces, 2 y 1. Cuando esté bien sólido, cuando ya no nos falle, vamos a hacerlo de manera ascendente y después descendente, es decir, el camino de ida y vuelta. Ahorita lo voy a hacer así, con 4 sonidos. Bien, igual, este ejercicio ascendente y descendente, 4 sonidos, 3, 2 y 1. Ahora, pues con esto estamos terminando y yo les sugiero, les pido que como práctica, con esta escala, ustedes inventen una melodía, ¿sí? Tomen alguna de las notas que ya vimos y vean qué tal suena, ¿no? Jueguen con eso, jueguen con la escala, tóquenla de la mano derecha, índice medio, cuidando no repetir dedos, ¿sí? Siempre alternar. Bien, pues, ahorita vamos a dejar hasta aquí por el momento, después retomaremos. Thank you.